el restaurante más exitoso en una semana. ¡Genial! Siempre he querido tener un restaurante. Estoy pensando en unas mesas por allá, una heladería por allá y no, luego... No. Este no es nuestro. Este es nuestro restaurante. Pero le falta un poco de remodelación, ¿no? Tara me llamó. Es sobre su padre. Mi padre era copropietario del mejor restaurante de la ciudad. Pero alguien se lo robó. El padre de Tara está extremadamente enfermo. Los prestamistas le dieron una semana para tener el más exitoso restaurante. ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Lo matarán? No, ellos tomarán nuestra casa. Aunque sigue siendo terrible. Tener un restaurante significaba todo para mi padre. Tengo que cuidar de él. Es nuestra única esperanza. ¿Están listos para trabajar duro como nadie lo ha hecho antes? ¿Con cuánto dinero trabajamos? Bueno, antes teníamos mucho, pero lo gasté todo en este lugar. Ahora solo tenemos 30. ¿1,000? Dólares. No es mucho. Pensé que 1,000 dólares. Yo 30 millones de dólares. Muy bien, oigan todos. Michelle dice que los hombres deben estar en la cocina. ¿Pero por qué la cocina? Ok, ¿quién sabe cocinar? Yo sé hacer cereales. Bien, explícalo. Bien, agarra un bol, le pone cereal, jugo de naranja. Espera, no, eso no suena bien. Yuda, no. ¿Josiah? En realidad sé cómo hacer cereales. Contratado, eres el segundo mejor. Micah, tu refuerzo en caso de que explotemos. ¡Pero no sé cocinar! Sí, por eso te cubrirá. ¡Ya lo tengo! Les vendaremos los ojos y al vernos pensarán que somos increíbles. No. Mike y Michelle serán camareros. Yuda, debes conseguirnos más clientes. Necesitaré dinero para los fuegos artificiales. No tenemos dinero. Eso lo hace más difícil. Muy bien, el menú está hecho. Shiloh, comprueba los otros departamentos y ayuda donde sea necesario. Espera un segundo, no podemos tener clientes sin... Como le dije, es el mejor restaurante de la ciudad. ¡Clientes! ¡Clientes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Bienvenidos a nuestro restaurante! ¡Oh, oye, claro, la comida es cierto! Por aquí. ¿Les gustaría ver el menú? Claro. ¿Ustedes qué me recomiendan? ¿Comida? ¿De nuestro menú? ¿Qué hay en nuestro menú? ¡Michelle! ¿Por qué aquí solo hay 3 cosas? Porque es todo lo que hay. Yo recomendaría un pan artesanal untado con una crema de maní triturados y un dulce almíbar de frutas. Describes una mantequilla de maní jalea. Es mantequilla de maní con jalea. Tomaré el emparedado de pavo. Bien. Nuggets de pollo. Gracias, gracias. ¿A ustedes? A ustedes. Deja de hablar. Ok. ¡Un emparedado de pavo y unos nuggets de pollo! ¡Ah, muy bien! ¡Nuggets de pollo en la sartén! ¿Dónde está el pavo? ¿Está hecha la comida? ¡Ah, los nuggets están hechos! Los nuggets se queman. Aquí tienen. ¡Bon petit pois! Oh, ¿quieres decir bon appetit? Es lo que dije. ¿Qué le parece? ¡Tuvimos nuestro primer cliente! ¡Y nos pagaron dinero! ¡Dejaron una reseña! La comida era algo comestible. 1.5 estrellas. ¡Sí! ¡Sí! Espera. ¿Cómo vamos a convertir esto en el mejor restaurante en una semana? Empecemos por llenarlo de clientes. Necesitaremos más mesas y sillas. ¡Sí! ¡Tenemos dinero suficiente para una mesa y 2 sillas! ¡Podremos tener 5 clientes! Chicos, ¿vieron a la competencia? Su nombre es Ricky Flair. Es el mejor de la calle. Si queremos triunfar, tenemos que ser mejores que ellos. ¿Su puntuación? 4.8 estrellas. ¿4,8 estrellas? ¡Eso es increíble! ¡Son casi 5 estrellas! ¿Cómo de bueno puede ser realmente? Disfruta de tu New York Flair dorado.
¿Es buena? Muy buena, señor Flair. ¡Están sirviendo comida dorada! Oh, estamos perdidos. Hola, bienvenida. Hola, ¿sirven comida aquí? Sí, ¿servimos qué? Comida. Somos un restaurante. Sí, pero ¿sirven comida? ¡Desbloqueamos una nueva receta! ¡Pan de ajo! Ya me adelanté, amigo, ya está en el horno. Le daremos 5 minutos más. ¡Que tenga buen día! No me digas qué hacer. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué va a querer? Hola, un batido bomba de azúcar sin azúcar. ¿El batido bomba de azúcar no contiene azúcar? Sí. Genial, quiero uno. ¡Estamos esperando órdenes! ¡Ah! ¡Me olvidé del pan de ajo! ¡Se derramó un poco de mantequilla! ¡Guau, chicos! ¡Se ve muy bien! ¡Ey, Elaya! Hay algo raro sobre nuestra nueva receta. ¿En serio? ¿Qué? Mira esto. ¡Vuelva pronto! Se llama marketing, Shiloh. Búscalo. ¡Shiloh! ¡Necesitamos más ayuda en la cocina! ¡Y más ayuda! ¡Y más espacio! ¡Y necesito un aumento! ¡Lo hacemos por una buena causa! ¡De acuerdo, bien! ¡Chicos! ¡Vinieron suficientes clientes! ¡Y ya desconté nuestros gastos! ¡Ganamos todo esto! Podemos contratar empleados. ¡Y conseguir nuevos uniformes! ¡Y ampliar el edificio! Así que esta es la competición de la que oí hablar. En realidad, tacha la parte de la competición. ¡Agua! ¿Qué? ¡Nadie se lo toma más en serio que nosotros! ¡Sí! ¡Nadie! De todos modos, ¿les gustaría probar este soufflé dorado? ¡Eso es increíblemente hermoso! ¡No! ¿Sabes? Eres muy joven para tener un restaurante así. ¿Cómo hiciste? ¿Mi buen aspecto? Sí, compruébalo. No. 2.5 estrellas. A este soufflé podría ser que valga más que ustedes. ¿2.5 estrellas? ¿Qué debemos hacer? ¡Tenemos otra crítica! Mi camarero me preguntó, ¿realmente eres tan estúpido? Ese fui yo. Lo busqué y los batidos bomba de azúcar en realidad no son de azúcar. Ese también era Maika. Mi comida sabía como si la hubiesen quemado. También podría haber sido Maika. ¡Ah! ¡Ni siquiera estaba en la cocina! Si queremos ser el mejor restaurante, tenemos que vencer a Ricky Flair. Significa que tenemos que mejorar a lo grande. Gracias a todos por venir. Bienvenidos al equipo. Jesse y Leila ya saben qué hacer. Cole, camarero. Zoe y Daniel en la cocina. Ok. ¡Manos a la obra! Bien, deberíamos tener suficiente para ampliar el edificio. ¿Tendremos dinero para los mayordomos y los fuegos artificiales? No. ¡Zoe! ¿Qué has puesto en esto? Justo lo que decía la receta. 8 tazas de sal. Decía 8 pizcas de sal. Oh... Me preguntaba por qué me daban ganas de vomitar. ¡Duda! ¿Por qué nuestro letrero dice que vendemos algodón de azúcar? ¿Qué? No debería haber dicho que vendemos algodón de azúcar. Debería haber dicho... ¡Caramelo Catton! Porque se parece a los gatos. Hola, ¿puedo tomar su pedido? ¿Y su número? Hola, tomaré su pedido hoy. ¡Wow, Daniel! ¡Buen trabajo! ¡Esta mancha no quiere salir! Daniel, Cole, intercámbiense. Ok. ¡Atención! ¡A todos! Puede que me conozcan el famoso chef Ricky Flair, calificado con 4.8 estrellas por el famoso crítico, Louis Ferneau. ¡Te quiero! Lo sé. Yo también me quiero. Agua. ¿Qué haces aquí? Para desvelar mi nuevo especial, arándanos dorados. ¿Qué?
¿Por qué doran los arándanos? Ni siquiera deberían llamarlos arándanos. Los invito a todos a mi lujoso restaurante. ¡No! ¡Esperen! ¡Servilletas gratis para todos! ¡Las servilletas ya son gratis! ¡Tenía que intentarlo! ¿Quién era el crítico que mencionó? Parece que sus críticas deciden el destino de los restaurantes de la calle. Te da buenas estrellas, lo haces grande. Malas estrellas, tu restaurante se hunde. Ella podría ser la clave. ¡O nuestra destrucción! ¡Yuda! ¡Me golpearon! ¿Has comprobado algo en la cocina? ¡Por favor! ¡Lo tienen todo bajo control! ¡No! ¡Hola, chicos! ¿Qué pasa? ¿Seguro tienes todo controlado? ¡Oh, sí! ¡Vamos a hacer la mejor cocina! ¡Apágate! ¡Estoy ya! ¡Ya, ya! ¡Los planes están explotando! ¡Todo bien! ¡Apágate! Ok, vengan todos aquí. Esto no está funcionando. Hemos estado intentando trabajar demasiado por separado y no como un equipo. No, en serio, alguien dijo que la malteada sabía nuggets de pollo y ni siquiera sé cómo pasó eso. ¿Sabes lo que nos falta? En todos esos programas de cocina siempre tienen un jefe de cocina. Sí, estoy de acuerdo. Sí, eso es cierto. Oye, sé que quieres hacerlo todo, pero... Pero, ¿y si cambias a ser jefe de cocina y liderar este equipo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro, buena idea! ¿Están preparados para hacer una cocina de verdad? Un cliente acaba de quejarse de que su batido sabe a nuggets de pollo. ¡Lo sabemos! ¿Todo el mundo conoce sus estaciones? ¡Sí, chef! ¡Bien! No cocinamos con las manos. Cocinamos con el corazón. ¿Seguimos usando las manos? Sí. Tu corazón usa tus manos para cocinar la comida que entonces como... ¡Ay, ya cocinemos! ¡Sí, chef! Ey, ¿dónde está el baño? ¡Tú! Necesitamos un pedido doble de hamburguesas y algunos nachos cargados. ¿Tienes todo eso? Dos chicos grandes, un volcán relleno, un sándwich de helado. Lo tienes. ¡Elijah! ¡El cliente que pidió extra grande! ¡No se refería a esto! Bueno, ya duplicamos nuestra productividad. También dupliquemos el tamaño de la comida. Papas extra grandes listas. ¡Wow, Cole! ¿Realmente aprendiste a cocinar? ¡Michelle! ¡Tenemos una cola de clientes afuera! ¡Voy a conseguir mesas! ¡No, no, no! ¡Shiloh, espera! ¡Estamos llenos! ¿Está todo lleno? ¿Y la gente lo disfruta? ¡Michelle! ¡Somos populares! Creo que es así. ¡Tenemos un restaurante popular! ¡Shiloh! ¡Shiloh! Tara, ¿qué pasa? Malas noticias. ¡El crítico llegará en 2 días! ¡Eso solo nos da un día! Estamos en 3.9, pero una mala crítica de este crítico nos hundiría el restaurante. ¡No podemos permitirlo! ¿Trabajas aquí? Oye, ¿puedes irte a casa? Oh, no, 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 no. Estoy demasiado emocionado para irme. ¡Mira! Tiene sentido. ¡Tenemos un día! Micah y los camareros, no podemos permitirnos otra queja más. Elijah y los cocineros prepararán comida increíble. Y yo venderé caramelos cactus. Eso no es una prioridad. No, estoy seguro de que lo es. Vamos a hacer unas recetas de nivel maestro. Ok. Huevas de pescado y trufas. Pato y salsa de ciruela. Ajo negro y brócoli. ¿Se han mezclado las peores cosas que pudieron encontrar? Creo que sí. ¡Micah! ¡A la gente le encantan los tacos y ya no tenemos! ¡Debes decirles! ¡No puedo hacer eso! ¡Recibiremos quejas! Yo me encargo. Los convenceré de que no pidan los tacos. Hola, ¿qué desean comer hoy? Unos tacos, por favor. Oh, bien. Y para ti, le recomiendo un solomillo a la parrilla con una guarnición de espárragos. Creo que tomaré los tacos. Bien. ¿Y para ti? ¿Tienes comida mexicana? Sí, sí. Tenemos unos deliciosos nachos cargados con una guarnición de carne asada que, en serio se las recomiendo. Interesante. Me llevaré los tacos. De acuerdo.
Unos tacos, por favor. Bien. No paraban de decir tacos, tacos, tacos. No sabía qué hacer. Probando todo. Añade más pimienta. ¿Todavía trabajas aquí? Está delicioso. Sí, Cole, ¿limpiaste la mantequilla derramada? Espera, ¿lo hice? ¡Wow, chicos! ¡Esta cocina es wow! ¡Este plato es de nivel crítico! ¿Lo mezclaste mucho? No. ¿Lo cortaste exactamente 3 milímetros? Entonces está listo. Ahora, lo ponemos en el horno exactamente 5 y 3 segundos y medio. ¿Listo? ¿Por qué parece quemado? Dice que lo dejamos mucho tiempo. Te pagaré $20 por no pedir los tacos. Pero realmente quiero los tacos. ¡Qué tristeza! Muchas gracias por cenar con nosotros. Esperamos volver a verlos. En realidad me encantaría comprar el nuevo caramelo. Es un éxito. ¿De verdad? No, eres adorable. Oye, Shiloh, es súper exitoso. Nuestra pizza es muy buena. ¡Pide la pizza! Pediré el taco. Yo también. Ay, no puedo más. Intenté ser un buen mesonero, pero nos hemos quedado sin tacos. Y nuestros platos son pizza y tacos. ¡Adelante! ¡Quéjate de mí! ¡Hazlo en mi cara! ¿Por qué no combinarlos? ¿A qué te refieres? Sí, nunca he comido tacos de pizza. ¡Eso sería genial! ¿Ustedes pedirían eso? Definitivamente. ¿Qué más necesita este restaurante? ¿Sabe lo que está haciendo? Espera, déjalo cocinar. Salsa. Escuchen. Esto es realmente hermoso. Lo siento. Una hamburguesa de espaguetis y una Oreo de Fruity Pebbles. ¡Es justo lo que ordenaron! ¡Guau! ¡Wow, gracias! ¡A la gente le encanta! ¡Y nuestras valoraciones están subiendo! ¡Hay una oportunidad! Hoy es un gran día para todos. Llega el crítico. Tenemos restaurante lleno y serviremos la mejor comida. Realmente no quería ensuciarme las manos. Pero tienen que aprender la lección. ¡Oye, detente! ¿Y adivina qué? Acabo de contratar a un mayordomo con fuegos artificiales. ¡Eres un monstruo! ¡Ay, solo sirves comida de oro! ¡Qué creativo! ¡Me lo he ganado! ¡Eliminé a mi antiguo socio para llegar aquí! ¡He hecho sacrificios! ¡Fuiste tú! ¡Arruinaste al papá de Tara! ¡Me estaba reteniendo! ¡Gracias a él tu restaurante fue posible! ¡Yo no empiezo las peleas de comida! ¡Pero las termino! Vaya, qué desastre. ¡Lo hemos conseguido! ¡Y justo a tiempo para la crítica! ¡Ay, tenemos problemas! ¿Se fueron? ¡Mi agua acaba de hervir! ¡El crítico viene en una hora! Si nos tomamos el tiempo de limpiar, no tendremos tiempo suficiente para preparar las comidas.
Lo limpiaré. ¿Qué? Concéntrense en sus papeles y yo limpio el desorden. Todavía tenemos que llegar a tiempo. Shiloh, ¿entiendes que no serás capaz de controlarnos o supervisar lo que estamos haciendo? Confío en mi equipo. Después tomaré venganza. ¡No vamos a hacer eso! ¡Vamos a hacerlo! ¿Qué plato le servimos al crítico? ¡Estoy haciendo el caviar! ¡Es nuestra receta más prestigiosa! ¡No, esperen! Ya sé qué servirle. ¿Estás seguro? Los clientes y yo lo sabemos. ¿Cómo lo califica? ¡Ah! ¡Parece feliz! ¡Tenemos que abrir! ¡Abran! ¡Ya terminé esta parte! ¿Qué va a pedir, señor? Veré el entretenimiento en vivo. Y te estaré deseando la mejor de las suertes, porque acabo de conseguir otras 4.8 estrellas. ¡Shiloh! Ya está aquí. ¿Qué desea para hoy, señorita Fresnel? Gracias. Mis expectativas son altas. Estoy deseando comer lo que han preparado para mí. ¡Pica más cebolla! ¡Deja que el queso se cueza más! ¡Echa pimienta negra recién molida! ¡Sí, chef! Pregunto por ti. Gracias. He oído que planea entregar este restaurante a Tara García y su padre. Yo era un gran fan de su restaurante antes de que dejara la escena culinaria. Si su establecimiento tiene tanto éxito, puedo preguntar, ¿por qué entregarlo? Señorita Fresnel, como yo lo veo, los restaurantes son un equipo. Y un equipo no te abandona. Eso ya lo veremos. Esta podría ser nuestra obra maestra. Será una buena idea. ¡Oh, sí! ¿Son tacos... tacos de pizza? Sí, señor. Ni siquiera es de oro. Muy bien. ¡Ya tiene su veredicto! Mi clasificación está lista. El taco de pizza no es como algo que me hayan servido alguna vez. Y debo decir que es uno de los platos más deliciosos que he probado. Por su ambiente, presentación, servicio, capacidad culinaria y elección de alimentos, le daría una puntuación de 4.6. Pero me gustó el algodón de azúcar. Y el tema de gato es un marketing brillante. Por eso, le daría una calificación de 4.8. Pero al verlos llevar este restaurante con amor que tanta gente ha olvidado, les doy 5 estrellas. Bien, señor García. El restaurante es todo suyo. El más exitoso de la calle. Muchas gracias, chicos. Señor García, señor García. ¿Podemos volver a trabajar para usted? Rick sigue cubriendo todo de oro y nos estamos quedando sin dinero. Creo que podemos hacer que funcione. ¡Chicos! Aún no he probado nuestra comida. ¡No! ¡Por favor! ¡No sé cocinar! ¡Vuelva! Estará bien.